يعني نحن شعبنا يعيش وضع كارثي. Nuestro pueblo vive una catástrofe. مزيد من الضحايا. Más víctimas cayendo. ومزيد من الدمار. Más destrucción produciendo. و للأسف عجز المجتمع الدولي من وضع حد لهذا العدوان المتواصل. Y lamentablemente la comunidad internacional es incapaz de poner fin a esta agresión. Y eso deja al pueblo palestino sentirse solo enfrentando la maquinaria agresiva militar israelí. Y lamentablemente la mayoría de las víctimas de esta agresión son niños menor de edad. Israel pretende engañar la opinión pública que encuentran cohetes y armamentos en las escuelas responsables de la UNRWA, organización de las Naciones Unidas que lleva las políticas de dichas escuelas, han anunciado claramente que estas escuelas no tienen nada de armamento. Y estoy seguro que los ciudadanos españoles han visto a través de la tele el representante de la UNRWA, de la ONU, en Jerusalén, hablando, señor Chris Janes, عندما أدان وبأقصى العبارات العدوان الإسرائيلي على الأطفال واللاجئين في مدارس الأونروا. Cuando manifestó claramente una condena a la política israelí por la destrucción de los colegios que acaban con la vida de niños y civiles. Y dichos colegios pertenecen a la UNRWA de las Naciones Unidas. Y durante su entrevista, entonces ya vimos en la tele cómo lloraba y eso conmueve todo el sentimiento humanitario y conmueve cualquier persona que tenga sentido común y ve lo que está pasando. La situación en Gaza necesita una intervención inmediata para poner fin a la agresión. Y nosotros como palestinos estamos enfrentando una agresión israelí desde 1948, desde que Israel ha ocupado nuestra tierra hasta hoy día. Y no es verdad que Israel, lo que pretende, lo que dicen, lo que manifiestan, que esta es una política de protegerse a la población israelí. La razón a ello es que nadie está amenazando a Israel. El que está enfrentando la agresión es el pueblo palestino. Y lo que necesita protegerse y ser defendido es nuestro pueblo. Israel es la quinta potencia militar en el mundo.
ولديها سلاح نووي. A pesar que su armamento de destrucción masiva y nuclear. بينما نحن الفلسطينيين ليس لدينا سلاح وليس لدينا جيش. Mientras que los palestinos no tienen ni ejército ni armamento. وبالتالي من يقول أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس يرسل رسالة خاطئة للقيادة الإسرائيلية بأن سياستهم مقبولة في العدوان على الشعب الفلسطيني. Aquellos que manifiestan que Israel tiene el derecho a defenderse están mandando un mensaje erróneo a la, al gobierno israelí que su política está admitida, este tipo de políticas. Y esperamos que se corrija cuanto antes. Esperamos la comunidad internacional que esté a la altura de sus principios y los derechos humanos y la Carta de los Derechos Humanos. Respetando las leyes y normas internacionales.